una pequeña muestra y pequeño examen ante los padres del trabajo que hacen a diario y que los padres no pueden ver. El trabajo que han realizado, los pequeñajos han hecho sobre todo mucho trabajo de coordinación. Es un trabajo muy básico para cualquier deporte. Justamente en esas edades necesitamos niños coordinados, con equilibrio, con desarrollo motriz muy básico. Los mayores ya han hecho cosas un poco más avanzadas, hacen un trabajo en equipo, de tríos y cuartetos, que normalmente eso parece que un deporte individual como el karate no pega, pero justamente lo fomentamos y lo trabajamos. Han hecho combate, han hecho defensa personal, han hecho katas en orden ascendente, de acuerdo al cinturón que tienen. Muy contento porque es un trabajo que llevamos trabajando 2 meses, lo realizan ahora delante de los padres, para ellos es un compromiso.